Muy buenas tardes, hermanos. Un saludo a todos. Tengo 6 de la tarde con 3 minutos. Y bueno, hoy día vamos a continuar nuestro estudio. Vamos a hacer una pausa y hoy día quiero hablar sobre un tema muy importante. Tiene que ver con el catecismo que de la Iglesia en Ginebra durante la Reforma. Hay que entender, teniendo en cuenta cómo se inició la Reforma en Ginebra y cómo se desarrolló las raíces reformadas en Ginebra, que vienen a ser las raíces teológicas del presbiterianismo que se conoce hoy, y también al mismo tiempo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Escocia, la cual fue a Inglaterra, Irlanda, vino a Estados Unidos, y bueno, ahora estamos aquí, 2021, en donde el presbiterianismo sigue. Hay diferentes ramas del presbiterianismo, pero ¿cuál es su origen? ¿Cómo se expande? ¿Cómo surge el presbiterianismo? O sea, a veces dentro de América Latina, México, Centro y Sudamérica, la gente no sabe lo que es presbiterianismo. Cuando hablo de presbiterianismo me dicen generalmente, ¿qué secta es? ¿Cuándo se inició? ¿Quién lo inició? ¿Es nueva? No, mucha gente me dice, oh, nunca escuché de eso. Y claro que no. Y si lo he escuchado, tal vez son poquísimos. La razón es por la presencia del evangelicalismo que entra en América Latina a principios del siglo XX, hace como 100 años, y se expande. Presbiterianismo viene a ser, diríamos, lo que más se conoce aparte del catolicismo, junto con Testigos de Jehová, mormonismo, adventismo. Y nada más, no hay en América Latina no se conoce eso de reforma, no se conoce presbiterianismo a comparación de en Estados Unidos. Pero, ¿de dónde viene el presbiterianismo? ¿Cuál es el origen de la reforma? Una de las preguntas que yo hago siempre a cualquier persona cuando hablamos de religión, bueno, no tanto del catolicismo, porque más se sabe del catolicismo hasta cierto punto, pero dentro de sectas evangélicas, sectas no católicas, la pregunta que yo le hago a la persona es, ¿de dónde viene tu iglesia? ¿No? ¿De dónde viene tu iglesia? 99.9% no sabe de dónde viene la iglesia. Por ejemplo, sectas, por ejemplo, pentecostales. Cuando hablo con una persona que pertenece a cualquier secta pentecostal, le pregunto, ¿de dónde viene tu iglesia? Por ejemplo, en Perú, Lima. ¿De dónde viene tu secta? ¿Asambleas de Dios o pentecostales? ¿Quién la trajo? Generalmente ellos creen que es el misionero que trajo. Bueno, tal vez sí, pero ¿de dónde viene el origen de ser pentecostal, iglesia, secta pentecostal, secta asambleas de Dios, secta nazarena? Porque son sectas. O sea, secta viene de la palabra sectario, de sector. Así como una pizza, hay ciertas secciones, cada uno es una secta de pizza. Entonces no saben. Número uno, no es reforma. No viene de una tradición reformada. Tampoco es católica, no es presbiteriana. Es norteamericana. El evangelicalismo es cultura norteamericana en religión, prácticamente. Yo les digo eso. Tu religión es cultura norteamericana. Tú estás siguiendo una versión norteamericana del siglo XX. No está ligado a la Reforma, no está ligado ni a Lutero, ni a Calvino, ni a nadie. Es norteamericano. Tu secta es norteamericana, pentecostal o evangélico. Eso es. Prácticamente eso es. Esa es la verdad. Pero claro, como no leen, no saben, ellos creen que, oh no, esto es del Señor, yo me convertí. O sea, frases religiosas que les enseñan. Pero históricamente es de aquí, aquí en los Estados Unidos. Ya hace, tienen pocos, un siglo, diríamos así. Okay. Pero cuando se habla de reforma, la pregunta es, entonces, ¿de dónde viene la reforma? Bueno, esa es una buena pregunta. Generalmente se conoce a Martín Lutero, 1517, ¿no? 1517, en donde él clava sus 95 tesis en el Palacio, el 31 de diciembre, en el Palacio de Wittenberg. Pero ahí no queda la reforma. Hay otro personaje que expande la reforma, que lo sintetiza,
lo sistematiza y realmente le da el carácter reformado que tiene que ser. Y es Juan Calvino. Sí, Juan Calvino es un personaje odiado, temido, no se le entiende y ha sido, diríamos, objeto de mucho escrito, literatura, análisis político, religioso, económico, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en la universidad hablábamos de política y economía, se hablaba de Juan Calvino, de cómo él en Ginebra, ¿no?, pone las bases políticas, ideológicas, de donde 200 años después los padres fundadores de Estados Unidos lo toman para su gobierno federal, constitucional, cuando escriben la independencia de Estados Unidos y también cuando escriben la Constitución de Estados Unidos. Y es importante porque lo que hizo Juan Calvino, muchos no lo entienden, pero es fundamental para los Estados Unidos de América, porque pone las bases federalistas del gobierno federal republicano para esta nación. Sin el pensamiento teológico, sin el pensamiento ideológico y político de Juan Calvino, que hizo en Ginebra, Suiza, en 1540 en adelante, no se puede entender lo que es la independencia de los Estados Unidos de América. Eso es cierto. Porque él pone, cuando él trabaja con el concilio ginebrino, con el magistrado ginebrino, entonces él pone, ¿no?, los límites en cuanto a lo que es iglesia y el límite en cuanto a lo que es el Estado, ¿no? Cada uno tiene su función. La iglesia tiene que ver con los negocios espirituales y el Estado con los negocios temporales. No están en contra, pero se sabe las funciones de cada uno, y en ese momento él decía, ese era el pensamiento, de que él sea el Estado el que está justamente para proteger lo que él llama la verdadera religión, porque así se conocía la reforma. Presbiterianismo es conocido como la verdadera religión en respuesta al catolicismo romano. No había evangélicos, no había pentecostales, no habían las sectas evangélicas que existe hoy, ¿no?, que nacen en el siglo XX en adelante. No había eso. Ese es producto norteamericano. Eso entiéndase bien. ¿Okay? Eso entiéndase bien. Existían las iglesias reformadas presbiterianas. Entonces, estamos hablando de 1540. Calvino trata de reformar todo. ¿Okay? El concilio de Ginebra le dice a Calvino, ¿no?, en 1541, cuando regresa de Estrasburgo, Suiza, ¿no?, le dice que está a cargo, ¿no?, del aspecto religioso, ¿no?, del aspecto religioso, y que haga una constitución religiosa, ¿no?, una confesión también reformada para la ciudad de Ginebra, con su amigo Guillermo Farel, en donde se reúnen y crean también una asociación, diríamos un comité o un grupo de pastores reformados, en donde enseñaban exégesis, enseñaban cómo estudiar las escrituras. Ellos forman, ¿no?, y crean también una institución, una constitución, diríamos, civil y religiosa. Eso es muy importante. Estos son los inicios de la reforma, ¿no?, en Ginebra, Suiza. Ginebra, la ciudad de Bern, Suiza, que era totalmente protestante, y Estrasburgo también, y llega a Francia, ¿no?, para 1550, inclusive ya había cantidad de protestantes en Francia, y los católicos estaban totalmente preocupados, porque decían, ¿cómo vamos a contener el avance protestante en Francia? Esos son los inicios de la reforma. ¿Okay? Es muy importante conocer eso. Para Calvino escribe su Instituto de la Religión Cristiana, la primera edición, en 1536. ¿No? En 1536 Calvino escribe sus instituciones con el propósito de enseñar qué es la reforma, porque no había, la gente no entendía qué es la reforma. Estamos hablando en Europa, ¿no? La gente no entendía, los católicos romanos no entendían qué es esto. La gran cantidad de católicos, la población en Europa estaba entusiasmada porque estaban cansados de la tiranía papal, querían algo nuevo. Entonces
la Reforma les ofrece la oportunidad de su fe cristiana de una forma más simple y directa, ¿no? Totalmente diferente a la política papal en Europa. Se sienten como liberados. O sea, la Reforma ayuda inclusive en el aspecto psicosocial para los europeos, porque ya no se ven ya ellos, diríamos, esclavizados a un sistema que ellos ni siquiera tal vez entendían, que los mantenía, como dice Calvino, en la superstición. Entonces, una de las cosas que Calvino entendía era la educación. La Reforma tenía que ver con todo. Una de las cosas que Calvino decía, la Reforma tiene que ver con la liturgia, la Reforma tiene que ver con los sacramentos, ¿no? Y la liturgia tiene que ver con la adoración. El medio, la herramienta clave para el avance de la Reforma fue el uso del salterio métrico en las iglesias ginebrinas. O sea, el uso de los salmos como libro de adoración. Y eso fue así. Esas son las raíces reformadas ginebrinas propiamente calvinistas. O sea, no se puede entender, y eso, escúchenlo bien, no se puede pretender ni entender Reforma sin salmos. El uso de los salmos es fundamental. El uso de los salmos es fundamental. Lo voy a repetir por tercera vez. El uso de los salmos es fundamental. Característica, identidad religiosa, doctrinal de la Reforma protestante en Ginebra. Eso es ineludible. Ok, sacan los salmos y créanme, y esto es cierto, no exagero, sin salmos no hay Reforma. Eso es cierto. Sin salmos no hay Reforma. Sin salmos, sin el uso del salterio, no hay Reforma. Sin el uso del salterio, no hay Reforma. Los salterios, justamente, no solamente sirvió para la adoración, sino para el avance de la Reforma en Europa. En Europa. ¿Ok? Esto es así. Los historiadores seculares, cuando se estudia historia de la Iglesia y se habla del aspecto litúrgico de la Reforma, número uno, el uso de los salmos en la liturgia reformada protestante. Eso es fundamental. ¿Ok? Esa es la base distintiva de la Reforma. El uso de los salmos. Pero había también otra reforma, la Reforma de la educación. ¿Cómo enseñar a la generación a ser reformados? ¿Cómo enseñar a ser reformados? Es la primera vez que la Reforma entra en Europa. Estamos hablando del siglo XVI, a mediados, 1540, 1541, en Ginebra. Venían de todas partes, venían de Escocia, venían de Inglaterra, venían de Francia, venían de Alemania. A Ginebra, a ser enseñados por Calvino, por Farel, por Viret, ¿quién más? Por Bucer, John Knox estaba ahí, el que en 1559 va a Escocia y establece la iglesia presbiteriana en Escocia. ¿De dónde sale él? De Ginebra, de la Academia, que fue fundada en 1550. O 1559, perdón. Se funda la Academia en Ginebra, Suiza. En ese mismo año hace su segunda revisión, Juan Calvino, de su obra de las instituciones. Lo extiende más, escribe más. Para 1562 tiene todo el salterio. Todas las iglesias reformadas en Europa usan el salterio. Por el salterio servía también como medio de educación, porque había mucho analfabetismo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En el salterio, Calvino decía, va a ayudar a cantar, pero también usted tiene que ayudarle al que no sabe a cantar. Y al cantar, eran melodías métricas, entonces ellos memorizaban toda la palabra de Dios. Todo el salterio memorizaba. Entonces era un aspecto pedagógico en cuanto
a la educación. Europa fue educada a través de los salmos. Europa salió de la superstición papista a través de los salmos que se enseñaban en las iglesias. Eso es el desarrollo europeo. O sea, si quieren conocer la cultura europea, tenemos que conocer cómo Calvino influyó en la religión, en la liturgia, con el uso del salterio. Fue entonces en ese momento que también aparece la educación. ¿Cómo vamos a educar a las futuras generaciones? Calvino le preocupaba bastante los niños. ¿Cómo educar a una generación? En la fe reformada, en lo que ellos llaman la verdadera religión. Bueno, había algo que Calvino tomó muy en serio, y es el uso de los catecismos. El uso de los catecismos. Método de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Para 1545, en Ginebra, Suiza, Calvino publica su catecismo para la iglesia ginebrina, que se debía de usar en todas las congregaciones en Ginebra, Suiza, pero también pasó a Bern, Suiza, y también a Estrasburgo, a Francia y al resto de los países linderos en Europa, para el entrenamiento y la educación de los niños, catequismo reformado presbiteriano. Sin catequismo tampoco hubiera habido una gran educación teológica. Su catecismo, que escribió Calvino, lo tengo aquí delante mío, tiene, 373 preguntas. 373 preguntas. 373, 373 preguntas, el catecismo. Que cubre más de un año. Más de un año. Si uno lo quiere hacer, inclusive, si uno hace dos o tres preguntas cada domingo, cubre. Y es la base para también la confesión de fe en Escocia, que elabora Juan Knox, y también la base para la confesión de fe de Westminster y los catecismos mayor y menor de Westminster. Por ejemplo, la primera pregunta del catecismo es: ¿cuál es el propósito principal en la vida humana? Es lo mismo que dice el catecismo de Westminster. Respuesta: conocer a Dios por quien los hombres fueron creados. Conocer a Dios por quien los hombres fueron creados. 1545. Ahora recuerden, es la primera pregunta que se le enseñaba al niño. ¿Cómo se enseñaba al niño? Bueno, al niño se le ponía, se le sentaba. Yo lo he practicado eso con mis hijas, ¿no? Y le decía: ¿cuál es el propósito principal de la vida humana? Les preguntaba. Respuesta: conocer a Dios por quien los hombres fueron creados. Repita: conocer a Dios por quien o a través de quien los hombres fueron creados. Vuelvo a preguntar: ¿cuál es el propósito principal de la vida humana? Respóndame. No lean, memoricen. Es corto. Respondía: conocer a Dios por quien los hombres fueron creados. Muy bien. ¿Ya lo memorizaron? Sí. Ok, les vuelvo a preguntar. No miren. Pregunta: ¿cuál es el propósito principal de la vida humana? Y mi niña levantaba la mano. Ok, ¿cuál es? Conocer a Dios por quien los hombres fueron creados. O sea, el método de catecismo ayuda a que el niño retenga principios importantes de las Escrituras en forma de preguntas y respuestas. Entonces, el catecismo viene a ser parte fundamental para el éxito, al igual que los salmos, de la expansión de la Reforma en toda Europa. O sea, en una reunión donde hay 10, 15 niños, esta pregunta es fundamental, porque la pregunta es: ¿cuál es el propósito fundamental del hombre en esta vida? Bueno, el propósito es conocer a Dios a través del cual fuimos creados. Nunca se van a olvidar.
ellos nunca se van a olvidar, porque se está enseñando de quién es el deber de enseñar, del padre, de la madre. Entonces, esa es la razón que por 300 años la iglesia reformada ha sido sólida. Cuando vinieron los puritanos aquí en el siglo XVII, 1600 en adelante, ¿qué creen que hacían las puritanas en la casa, las presbiterianas de sus hijos? Simplemente agarraban el catecismo y le decían, a ver, repite después de mí, ¿cuál es el propósito principal de la vida humana? Los niños, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, repetían la respuesta. Entonces, esa generación creció con los catecismos, ¿no? Pregunta número 2, ¿cuáles son las razones que tú tienes para que digas eso? Respuesta, porque Él nos ha creado y nos puso en este mundo para que Él sea glorificado en nosotros. En realidad, ¿no? Es correcto que nuestra vida, ¿no? El cual Él mismo es el principio, sea devota para su gloria. O sea, la respuesta es un poco más elaborada. Un niño de 5 años ya sabía, para el tiempo que recitaba las 373 preguntas del Catecismo Ginebrino, era un excelente, su intelecto del niño a los 11 años. Ya estaba listo para ser doctor, juez, maestro, teólogo. O sea, la capacidad intelectual del niño se expande. Conoce principios, conoce su vocabulario, se expande, porque su vocabulario comienza a adquirir y conocer palabras que no conocía. O sea, es muy importante eso. Ahora, ¿cómo empezó esto? Quiero leerles la dedicación que hace Calvino en este aspecto. El catecismo fue hecho para la iglesia en Ginebra, ¿no? Siendo una forma de instrucción para niños. La doctrina de Cristo, así se llamaba, la doctrina de Cristo. Dedicación. Calvino dedica este catecismo a los ministros pastores fieles, ¿no?, de Cristo a través de todo el este de la tierra de Ginebra, quienes predican la doctrina pura del Evangelio. Fíjese lo que dice, predican la doctrina pura del Evangelio, 1545, en oposición a los católicos romanos. Recuerde, los reformadores llamaban al presbiterianismo reformado la verdadera religión, ¿ok? No había otras sectas evangélicas. Evangélicas viene después, unos 200, 300 años después. 300 años después viene. No había nada de eso. Estamos hablando de los principios de la Reforma. ¿Qué es lo que dice? Dice así. Al ver que nos conviene, dice Calvino, esforzarnos por todos los medios para que la unidad de la fe, que es tan altamente recomendada por Pablo, brille entre nosotros, ya que para este fin se debe tener como referencia la profesión formal de fe que acompaña a nuestro bautismo común. Es lo que empieza. Pablo está hablando a los ministros reformados de ese entonces. Recuerde que en ese momento de la Reforma, Ginebra, la ciudad de Ginebra, la principal, pero estaban también los campesinos, las provincias. Era difícil ser pastor en ese tiempo. Era muy difícil. Muchos de ellos no tenían acceso a una educación teológica y solamente descansaban en el entrenamiento que daba Calvino y los pastores de ellos mismos, que eran pocos. Entonces él dice, bueno, ya que no vamos a estar acá, necesitamos dar un... Por eso él escribe este catecismo, para repartir entre los miembros y los pastores primeramente, ¿no? Para que ellos enseñen a su congregación en las provincias de Ginebra, en Suiza. Entonces, teniendo ellos este catecismo, ellos podían dar sus sermones y predicar la doctrina de la Reforma. Fíjese, esos son principios de la Reforma. Dice, por tanto, era de desear no solo que apareciera entre todos un consentimiento perpetuo en la doctrina de la piedad. Para ellos el Evangelio reformado se llama doctrina de la piedad. Sino también que exista un catecismo que sea común a todas las iglesias. O sea, Calvino escribe esto a todas las iglesias reformadas en Suiza, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Estrasburgo y en todas esas partes, ¿no? En todo lo que tiene
donde el Evangelio estaba siendo predicado en esa parte de Europa. ¿Qué más? Dice, pero como por muchas causas casi nunca se obtendrá otra cosa como que cada iglesia tenga su propio catecismo, o sea, porque ellos no podían escribir un catecismo, no debemos esforzarnos demasiado en evitarlo. Muchos se desanimaban, decían, bueno, ¿cuándo vamos a tener un catecismo? Y se desanimaban porque no podían hacerlo. Entonces dice, Calvino dice, no nos desanimemos, sino pensemos en hacer algo en cuya verdad todos estamos unidos juntos y podamos crecer en un solo cuerpo, un solo espíritu, con la misma boca también proclamemos todo lo que sea que pertenezca a la suma de la fe. ¿Qué significa suma de la fe? La suma de la fe significa la totalidad de la fe reformada. La totalidad de la fe reformada. Eso es lo que Calvino estaba buscando, es que las iglesias incipientes reformadas de ese entonces, que los pastores tengan una misma base doctrinal en todas partes igual. Entonces, esa base doctrinal total se llamaba la suma de la fe. Así se conocía en ese entonces. Entonces, el catecismo ayudaba a eso. Los catequistas habían catequistas, pero que no enseñaban bien, a eso se refiere, que no siguen este propósito, hieren fatalmente a la iglesia y siembran materiales de disensión en la religión. Introducen también una profanación impía del bautismo. Porque, ¿dónde puede estar ya la utilidad del bautismo, al menos que éste siga siendo su fundamento, o sea, el catecismo, que todos estemos de acuerdo en una fe? Lo que pasaba era de que en ese entonces, como la reforma estaba formándose, ¿no? Estaba, muchos pastores no sabían qué predicar porque era nuevo. Ellos enseñaban cosas que estaban mal, que en vez de ayudar, no ayudaba a la fe cristiana reformada. Calvino dice, si tenemos un, ¿de qué sirve entonces bautizarnos si cada uno no está de acuerdo? Es lo que está tratando de decir Calvino. Por tanto, los que publican catecismos deben ser más cuidadosos en su cuidado al producir cualquier cosa precipitadamente, no solo por el momento, sino en lo que respecta a la posteridad, o sea, a nosotros. En no hacer un daño grave a la piedad e infligir una herida mortal. Lo que Calvino está diciendo es lo siguiente, si alguien quiere escribir un catecismo, piense que no está escribiendo para ese momento, sino lo está escribiendo para la posteridad, o sea, para nosotros. 2021. Calvino, cuando escribe sus instituciones y este catecismo, de más de 300 preguntas, él lo está escribiendo para usted y para mí, hermano. Eso es lo que está diciendo Calvino. Escriban para la posteridad, no para ese momento, lo que está diciendo. Tanto deseaba plantear como declaración a mis lectores que yo también, como lo entendí yo mismo, me he preocupado ansiosamente de no pronunciar nada en este catecismo que no sea mi autoría y que no esté de acuerdo con la doctrina recibida entre todos los piadosos. O sea, Calvino no trataba de poner algo de su mente, sino que esté de acuerdo con todos los reformados. Esta declaración no será encontrada en vano por aquellos que la lean con franqueza y buen juicio. Confío haber tenido éxito, al menos hasta ahora, que mi trabajo, aunque no satisfaga a todos, será aceptable para todos los hombres buenos por ser, en la opinión de ellos, útil. Al escribirlo en latín, porque lo escribió en latín, algunos tal vez no aprueben el diseño, porque estaba en latín, pero ha estado, mi obra ha estado influenciada por muchas razones, todas las cuales no es útil detallar en la actualidad, pero seleccionaré solamente dos que me parece es suficiente para que no me estén censurando. Mucha gente no estaba de acuerdo que Calvino haya escrito en latín, porque ellos hablaban francés, hablaban alemán, hablaban inglés, hablaban suizo, pero él escribe en latín. Bueno, ¿por qué en latín? Porque el latín era el lenguaje de los humanistas, de las personas de escuela, de las personas de universidad, de los grandes ilustrosos, de los grandes académicos, de las personas intelectuales. Por eso él dice, yo lo escribo para la posteridad.
porque latín no era el lenguaje del vulgo, era el lenguaje de los académicos, de los intelectuales de ese entonces. ¿Okay? Número uno, en este estado confuso y dividido de la cristiandad, o sea, se refiere a lo que pasó con la Reforma, considero útil que haya testimonios públicos mediante los cuales las iglesias que, aunque estén muy separadas por espacios, recuerde, las iglesias estaban separadas, era al principio de la Reforma, vivían en provincias. Una iglesia estaba aquí, la otra iglesia estaba a unos 10 kilómetros de distancia, o 20 kilómetros. O sea, estaban separadas unas de otras, ¿no? Estén de acuerdo en la doctrina de Cristo, ¿no? Que se reconozcan mutuamente. Porque además de esto, esto ayuda a que ellos, ¿no?, se puedan encomendar devotamente al Señor en unidad. Con este punto de vista, los obispos solían en tiempos antiguos, dice Calvino, cuando aún existía el consentimiento en la fe, florecía entre todos, enviar epístolas sinodales más allá del mar, mediante las cuales, como una especie de insignias, podían mantener la sagrada comunión en las iglesias. ¿Cuánto más necesario es ahora, en esta terrible devastación del mundo cristiano? ¿Por qué dice Calvino eso? Porque había guerras. Cuando esta es la Reforma, Europa, hay guerras. Católicos contra protestantes, protestantes contra católicos. Habían entrado a la ciudad de Ginebra, Suiza, los protestantes, a romper. Destruyeron muchas iglesias católicas. Los católicos, en retaliación, agarraron palos, machetes, espadas, entraron a Ginebra y comenzaban a matar a los protestantes. Los protestantes estaban así enojados. Al día siguiente, una semana después, agarraban palos ellos mismos, entraban a las iglesias católicas, rompían las estatuas, destrozaban, quemaban. Los católicos, y así estaba. Uno por aquí, el otro se vengaba. Venían católicos, venían protestantes. O sea que la situación era terrible. Y la gente tenía miedo. Ya la gente decía, pues ni católico ni protestante, porque decía, si todos se matan, ¿dónde está el amor de Cristo? ¿No? Los magistrados en Ginebra decían, un momento, aquí está terrible. Los protestantes decían, no a la misa, no a los curas, no a procesiones, no a imágenes. Y los católicos le decían a los magistrados, si tú no nos dejas hacer misa, los reyes de España, los reyes católicos, van a venir y te van a matar. Y van a enviar a su ejército, lo cual lo hicieron realmente. Eso explica por qué la matanza de los hugonotes en Francia. O sea, la situación no era simplemente que se insultaban. La situación era terrible. Si ellos sabían que usted era protestante, calvinista, te mataban. Y los protestantes en retaliación, si veían que eras católico, también te golpeaban. Inclusive hasta mataban. O sea, la cosa era así en Ginebra en ese tiempo. Por eso aquí Calvino dice, ¿no?, más necesario es ahora en esta terrible devastación del mundo cristiano, que las pocas iglesias que adoran debidamente a Dios, y también ellas dispersas y rodeadas por todas partes por sinagogas profanas del anticristo. ¿Cuáles son las sinagogas profanas del anticristo? La iglesia católica romana. Y sinagogas profanas del anticristo. Se den y reciban mutuamente esta señal de santa unión, para que así sean incitados a un abrazo fraterno de que he hablado. Pero si esto es tan necesario en la actualidad, ¿cuáles serán nuestros sentimientos con respecto a la posteridad, nosotros, posteridad, por la que estoy ansioso que apenas me atrevo a pensar? O sea, Calvino mucho pensaba, ok, yo me voy a morir, ustedes se van a morir, ¿y qué va a pasar en unos 200 años, 300 años? Él se proyectaba en el futuro, y realmente tenía razón. Mire, él muere, 1564 muere Calvino. 1500, 1664, 1700, 200 años después, sus escritos es la base de la independencia de los Estados Unidos de América. Porque los puritanos que vienen, los presbiterianos que vienen, traen sus enseñanzas. Forman la base magisterial, cultural, religiosa, judicial de los Estados Unidos de América. O sea, tenía razón, era visionario también Juan Calvino, ¿no? Dice así, por lo tanto, cuanto más debemos trabajar para reunir mediante nuestros escritos lo que quede de la iglesia, para continuar incluso lo que surja después de nuestra muerte. Fíjese cómo hablaba Calvino. Escritos de una base diferente mostrarán nuestros puntos de vista sobre todos los temas de religión. Pero el acuerdo de nuestras iglesias
van a ser mostradas en la doctrina que teníamos, ¿no? Que es evidencia más clara. ¿Qué evidencia más clara van a tener los que van a leer que en los catecismos? Y exactamente, aquí tengo el catecismo. 300, a ver, ¿cuántas preguntas le dije? 373 preguntas, el catecismo más largo, el de Calvino. 373 preguntas. ¿Usted quiere conocer cuál, como el taseo de Calvino, de que se conozca? Aquí está. Un ejemplo. Pregunta 37. ¿Cuál es la naturaleza de este reino? Hablando del reino de Cristo, del cual tú estás mencionando. Porque las preguntas son para los niños. Recuerde, preguntas para los niños. Pero claro, no es que solamente los niños. Somos adultos, usted puede leerlo y créame, se va a beneficiar bastante. Pero es para niños. Oiga, niños. Ay, los niños ahí no tenían celulares. Los niños reformados de ese tiempo tenían un intelecto increíble, créame. Se los deja chiquitos a los de ahora, 2021. Nada que enviar esos niños con los de ahora. Nada que enviar. Y es una desgracia que digo, porque me acuerdo cuando trabajaba en iglesias evangélicas, a los niños de 2, 3, 4, 5, 7 años, 8 años, de escuela dominical, para que no se aburran, ¿sabe lo que le ponían? Películas de Disneylandia, Mickey Mouse, Goofy, El Pato Donald, ¿no? Y yo le decía a la directora de escuela dominical, oiga, ¿por qué le pone Pato Donald o Mickey Mouse a los niños? O es que se aburren, este es un momento de recreación, para que ellos no se aburran y tienen que mirar esto. Con razón, cuando tenían 12, 13, 14, 15 años, esos niños eran buenos para nada. No, buenos para nada. No conocían nada de Biblia. A los 18, 19 años, o dejaban el evangelicalismo, se metían de mormones, testigos de Jehová, o ateos. Oiga, con Mickey Mouse durante escuela dominical, los de aquí, la Reforma, memorizaban todo el catecismo. Todo el catecismo. Mientras los evangélicos juegan los domingos, porque entretenimiento, es un juego, es un entretenimiento. Las iglesias reformadas no jugaban, sino catequizaban. Catequizaba. Y créame que eso es trabajo. Cuando al niño se le embrutece con películas de Mickey Mouse, juegos y dibujos en la escuela dominical, se está desperdiciando su mente intelectual al niño. Buenos para nada, es la pura verdad. ¿Qué más? Dice, segunda razón. Considero que es buen ejemplo dar testimonio al mundo de que nosotros, que aspiramos a la reforma de la Iglesia, nos estamos esforzando en todas partes ser fieles en el uso del catecismo, el cual fue abolido hace algunos siglos por el papado, pero que ahora se reanuda sus derechos que fueron perdidos. ¿Quiénes los reanudan? Los reanudan los reformados, los teólogos, Calvino. ¿Quiénes estaban con Calvino? ¿Quiénes eran los? Estaban, por ejemplo, empezando con Martín Lutero, Ulrich Zwingli, William Tyndale, Martin Bucer, amigo, gran amigo, el teólogo. Tengo su libro de Martin Bucer. Philip Melanchthon, John Knox después. Y luego de ahí vienen ya los, después que vienen los puritanos, Johann Arnold, William Perkins, Jacob Boehme, Samuel Rutherford, increíble, el escocés que escribió Lex Rex. ¿Quién más? Wilhelm Brackel, también. Los 120 ministros de la Asamblea de Westminster. Cantidad de teólogos reformados. Así que eso es importante de que se sepa. ¿Ok? Muy bien.
Dice aquí, porque ni esta santa costumbre puede ser suficientemente elogiada por su utilidad. Los papistas no elogiaban el catecismo, ¿no? La cual ellos lo dejan a un lado y la convierten en nimiedades pueriles, sino que también abusan vilmente de ella con fines de superstición impura e impía. Es una falsa confirmación que lo han sustituido, la engalanan como una ramera con gran esplendor de ceremonias, magníficos espectáculos sin número. Es más, es su deseo de adornarla, la mencionan en términos de execrable blasfemia. Cuando dan a conocer que es un sacramento de mayor dignidad que el bautismo y llaman a esos solo medio cristianos a los que no han sido marcados o manchados con su aceite. Lo que pasa está en que aquí está Calvino criticando el uso de la confirmación católica, que los reformados, cuando rechazaban esa confirmación católica, los católicos los llamaban, estos son medios cristianos, como hoy día dicen hermanos separados, ¿no? Hoy día dicen hermanos separados. Bueno, los católicos en ese tiempo sí, estos son medios cristianos, no son completos. Ustedes, queridísimos hermanos en el Señor, me han elegido para que escriba esta obra, porque algunos de ustedes, además de informarme que me aman y que la mayoría de ustedes se deleita en mis escritos, también me lo piden expresamente por carta para hacer esta obra por ustedes. Independientemente de esto, yo sé que ustedes, durante mucho tiempo, por la declaración de hombres piadosos y serios, me han dicho esto. Yo me uno a ustedes con toda mi alma. Ahora les pido, que estoy seguro de que lo harán por su propia cuenta también esto, que tengan la bondad de consultar sobre la utilidad de esta muestra de mi buena voluntad hacia ustedes. Me despido de ustedes, hermanos de Ginebra, pastores, y que el Señor os haga crecer cada vez más en espíritu de sabiduría, prudencia, celo, fortaleza para la edificación de la iglesia. Termina Calvino, ¿no? Esto lo termina en... ¿Qué año lo termina? Ah, ok, aquí está. Está en Ginebra, 20 de diciembre de 1545. ¿No? Y luego la introducción para el catecismo dice así: siempre ha sido la práctica de la iglesia y se ha prestado mucha atención velar para que los niños sean debidamente instruidos en la religión cristiana. Para que esto pudiera hacerse de manera más conveniente, no solo que se abran escuelas en los tiempos antiguos y se les ordenaba a los individuos que enseñaran adecuadamente a su familia, sino que era una costumbre antes y práctica pública el recibir a los niños, interrogarles en las iglesias sobre cada una de las doctrinas principales, lo que debería ser común y conocido por los cristianos. También para asegurar que esto se hiciera en orden, se escribió una fórmula que se llamó catecismo o instituto. Sin embargo, a partir de entonces, el diablo desgarró miserablemente a la iglesia de Dios y trajo sobre ella una terrible ruina, cuyas marcas todavía son visibles. Derrocó esta política sagrada del catecismo y no dejó nada más que ciertas bagatelas que solo engendran superstición sin ningún fruto de edificación. Está hablando del catolicismo. De esta descripción está esa confirmación, como la llaman, llena de gesticulaciones, que peor que ridículas son actas para los simios y no tienen fundamento sobre lo que apoyar. ¿A qué se refiere Calvino? A la señal de la Santa Cruz, como dice, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, todo eso. Yo conozco porque estudié en una iglesia católica y enseñan todas esas cosas. Lo que ahora presentamos, por tanto, no es otra cosa que el uso de cosas que desde la antigüedad fueron observadas por los cristianos y los verdaderos adoradores de Dios y que nunca fueron dejadas de lado hasta que la iglesia papista la corrompió por completo. O sea, es una forma de Calvino de señalar por qué ya no se usaba el catecismo y por qué ahora con la reforma se vuelve a usar lo que se usaba antes. Hoy en día solamente iglesias reformadas, presbiterianas, luteranas, anglicanas usan el catecismo, episcopales. Evangelicalismo
y sus demás sectas como pentecostales, ellos no creen eso. Es de origen norteamericano del siglo XIX. Entonces ellos, es la religión norteamericana, comúnmente es llamada evangelicalismo, que existe en México, Centro y Sudamérica. No, ellos no creen, ellos, el evangelicalismo rechaza eso. Rechaza los sacramentos, la liturgia, rechaza las confesiones, los catecismos. No, eso es lo que viene a México, Centro y Sudamérica. Si usted dejó el catolicismo, se hizo evangélico, usted entró a una religión norteamericana. Okay, eso quiero que usted sepa bien, se lo grabe bien aquí en la cabeza. Si usted es pentecostal o conoce a alguien, usted entró a una religión norteamericana. No es reforma, ¿no? Yo veo que cuando viene la época del 31 de octubre celebran a Lutero, pero Lutero no fue evangélico, norteamericano. Él no fue menos pentecostal. Él fue católico, pero no romano. Creía en el bautismo de infantes, los sacramentos, ¿no? Y también creía ciertas indulgencias, ¿ok? O sea, y yo me pregunto, digo, cuando quieren festejar el 31 de octubre, día de la Reforma, ¿qué van a festejar los evangélicos de la Reforma? Ellos no son reformados, ¿ok? El pentecostal tampoco, porque ellos niegan justamente lo que Lutero creía. O sea, no hay... ¿cómo le puedo decir? Es como que un testigo de Jehová que niega la Trinidad ore diciendo Santísima Trinidad cuando él niega la Trinidad. O sea, o no sabe su religión o qué es lo que pasa, ¿me entiende? Entonces eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Entonces esta confesión de Ginebra de 1545, entonces es la base de todas las iglesias reformadas de ese entonces. Recuerde que es el inicio de la Reforma. Cuando Juan Knox va a Escocia 4 años después, 1559, entonces él crea su confesión de fe, basado en la confesión de fe también que creó Juan Calvino, ¿no? En 1536 y también en este catecismo 1545. Entonces, es ahí, entonces, en Edimburgo, Escocia, en donde también se consolida más la Reforma, ¿no? En el presbiterianismo, cuando la Asamblea General adopta la religión oficial, pura y verdadera, del presbiterianismo, porque así se conoce. Así están en sus documentos. Así están en sus documentos. Bueno, entonces, con esto quiero terminar y... estoy haciendo una traducción con comentario referente a esto. Son 300, es un proyecto grande. Para los niños, para que ustedes enseñen a sus niños. En su casa le pueden enseñar a sus niños. Yo lo voy a traducir con un comentario. Los niños tienen una capacidad de retención pequeña. ¿Entiende? Pequeña. Claro, en este tiempo no creían eso. Los niños, recuerden, los mensajes, las predicaciones de Juan Calvino duraban 2-3 horas. Y los niños estaban ahí con la mamá, muchos tal vez durmiendo, porque su capacidad retentiva no es como la de un adulto, ¿no? Claro, hay adultos que ya duermen, en 2 minutos están durmiendo. Pero no, estaban ahí atendiendo. Entonces al niño, para que pueda captar unos 10 minutos, y conforme ellos van creciendo, se va expandiendo a 15 minutos, 20 minutos, para que ellos puedan absorber esta enseñanza. Los niños rápidamente captan esto. Y no hacerles ver películas de Mickey Mouse, películas de Disneylandia en las escuelas dominicales, que es la razón por la cual hay una gran ignorancia dentro del evangelicalismo en cuanto a historia, en cuanto a teología, en cuanto a reforma. Muy bien, hermanos, que la gracia de Dios sea a todos ustedes, que esto haya sido de gran ayuda. Pasen buenas noches.